A ver, la multicanalidad o la omnicanalidad en realidad es un reto y una oportunidad en sí misma. Es una necesidad del cliente, no es una tendencia que vaya a venir o algo que se ponga de moda, sino que en realidad es una absoluta necesidad del cliente, es una exigencia del cliente. A partir de ahí, las empresas que sepan resolver y que alcancen un nivel de satisfacción mayor sobre esa necesidad del cliente, obtendrán unos rendimientos superiores, ¿no? Entonces, en sí mismo ya te digo que es un reto y una oportunidad. Un reto porque es realmente complicado, es realmente difícil, sobre todo para empresas que vienen del mundo offline y se han ido integrando poco a poco en el mundo online. Tienen toda una herencia y arrastran toda una serie de tanto elementos culturales como estructurales como tecnológicos que hacen y que son barreras a la creación de un modelo omnicanal total o real, ¿no? Entonces, en ese sentido, es todo un reto llevar adelante este tipo de estrategias, y por otro lado es una oportunidad porque desde luego con ese nivel de exigencia y con el nivel de tecnificación, de movilidad que tiene el cliente, nunca mejor dicho, es absolutamente necesario para cumplir ese tipo de requisitos que tienen los clientes. Bueno, para mí, desde el punto de vista tecnológico, hay un punto que es a futuro y es la unión de todas las plataformas técnicas o tecnológicas que tienen las empresas. El disponer de una plataforma única desde la que se pueda desarrollar realmente e implantar una estrategia de omnicanalidad, ¿no? Y luego además, todas las empresas están pasando por fases, por distintas fases, pero desde luego, como el mundo online es algo que ha venido para quedarse, no es algo que sea de moda, todas están obligadas a pasar por ahí, a integrarse en un tipo, de una u otra manera, a integrarse dentro de una estrategia omnicanal. Además vemos ejemplos muy claros como pure players de online están haciendo sus pinitos dentro del mundo offline, y por contra todas las empresas del mundo offline se están reconvirtiendo a empresas, yo no diría online, pero desde luego sí con una aproximación omnicanal. Por lo tanto, el futuro es que el cliente no es ni on ni off, el futuro es que el cliente es omnicanal y por lo tanto la omnicanalidad estará ahí.